información. Al cantante cubano Julien Oviedo se le ocurrió declarar que Cuba no es una dictadura y le han anulado sus conciertos en Miami. A Jaila María Monpié y Paulito FG, artistas de salsa, les suspendieron sus actuaciones en Estados Unidos por ser voceros del régimen castrista. Gente de Zona y de Xemer Bueno también fueron vetados, pero reaccionaron a tiempo. Hicieron sonoras declaraciones contra el gobierno cubano y participaron en un panfleto musical llamado Patria y Vida. Salvaron así sus carreras y ya tienen fotos hasta con el alcalde de Miami. ¿Habían leído algo de esto en los medios que nos hablan sobre la censura de artistas en Cuba? La acción policial contra las protestas sociales ha causado en los dos últimos años 34 muertes en Chile, 32 en Bolivia tras el golpe de Estado, 13 en Colombia, 8 en Ecuador y 2 en Perú. Pero los medios endosan la palabra represión a un país sin muertes donde jamás se ha visto una carga policial. Cuba. Un informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Duhan, sentencia que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela han pulverizado el 99% de sus ingresos, con efectos devastadores para su población. ¿Pero qué nos cuenta la prensa corporativa? Que el informe sesgado sobre las sanciones a Maduro de una relatora de la ONU tiene flaquezas, encubre crímenes y, lo que es más grave, es respaldado por el propio Maduro. En Medellín aparecían hace unos días 906 cadáveres no identificados. Desde 1997 ha habido en Colombia 120.000 desapariciones y cerca de 6.400 falsos positivos, asesinatos de personas inocentes por parte del ejército, presentadas como miembros de la guerrilla. El 80% de estos casos se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe, jefe político del actual presidente Iván Duque. ¿Se imaginan que se produjera uno solo de estos asesinatos extrajudiciales en Cuba? ¿Cuántas noticias, entrevistas, condenas y hasta canciones tendríamos? En febrero, la policía británica incautó 2.300 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de bananas procedente de Colombia. Un trabajo de Financial Times asegura que este país produce más cocaína hoy que en la época de Pablo Escobar. Según la ONU, el 70% del total mundial. Pero resulta que el narcoestado es Venezuela. La ministra de Exteriores de España viajaba hace unos días precisamente a Colombia. Hablar sobre narcotráfico quizá, sobre las 76 masacres y 310 líderes sociales asesinados en 2020, no. Fue a tratar con el gobierno colombiano de la situación en Venezuela. En Barcelona, una joven de 19 años perdía un ojo por el impacto de un proyectil de la policía en una de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Unos días antes, otra joven de la misma edad realizaba en Madrid un alarmante discurso nazi en un acto de grupos franquistas. De la primera joven no sabemos ni siquiera su nombre. De la segunda conocemos todos los detalles de su vida y de su pensamiento fascista, gracias a numerosas entrevistas en la prensa española. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido la responsabilidad del príncipe heredero saudí en el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Es una conducta inaceptable, afirmaba el secretario de Estado Anthony Blinken. Pero nuestra relación con Arabia Saudí, añadía, es más grande que cualquier individuo. No habrá, por tanto, sanciones como tampoco las ha habido de la Unión Europea, pero sí de ambos contra Rusia y Bielorrusia por supuestas violaciones de los derechos humanos. Todo muy coherente, ¿verdad? En Marruecos, el rapero Gennaoui, crítico con la monarquía, ha sido condenado a un año de cárcel. Y a 6 meses, el rapero catalán Elgio, 2 semanas después de que entrara en la cárcel Pablo Hasél. Pero los raperos perseguidos, nos dicen, están en Cuba. Uno de ellos es Michael Osorbo, que ha dado numerosas entrevistas en medios internacionales.
Pues sepan lo que hace unos meses proponía este individuo en las redes sociales. Yo soy de los que digo que el parón debiera venir más que nada de la administración Trump. Un parón de verdad, las costas bloqueadas, no entra nada para acá adentro, no sale nada para afuera. Como hicieron con Venezuela en su momento, esto, todo el mundo bloquea. Vaco. Voy a bloquear de verdad. Que ellos no tengan donde buscar nada. Aquí lo que hay es que meter el fuego, Roberto. ¿Tú quieres que esto cambie? Fuego. Yo apoyo ahora mismo una invasión a Cerebaya. Va a invadir Cuba, vengan para acá. ¿A cuántos años sería condenado por semejante apología al terrorismo a escala contra su país en Marruecos o España?